es un dios de milagros y definitivamente todavía hasta el día de hoy hace grandes cosas Dios puede sanar Dios puede verdad libertar Dios puede hacer que en tu cuerpo una enfermedad desaparezca que un cáncer se vaya definitivamente creo en el poder transformador de Dios y el poder sanador de Dios pero a veces creo que muchas veces eh, los cristianos y la sociedad solo depende de Dios y le crea a Dios para lo que yo llamo milagros externos. Nos acercamos a Él pidiéndole, Señor, dame, una, dame un milagro de sanidad. Eh, quiero que el, san, el cáncer desaparezca, quiero que la diabetes se vaya. Señor, restaúrame el matrimonio. Señor, dame un milagro económico, dame un milagro financiero. Y oiga bien, no te sientas mal en pedir. Yo creo con todo mi corazón que Dios es capaz de hacerlo. No tan solo es capaz de hacer esos milagros, sino también que tiene a la disposición, el corazón. Dios quiere que sus hijos realmente experimenten el mayor, la mayor bendición y plenitud en sus vidas. Pero creo que esa obsesión que tenemos por esa, esos milagros que yo, como dije, en el día de hoy llamo externos, han hecho que la gente pierda de vista el, el milagro más importante, que es no tan solo la salvación de una persona, sino la transformación total del corazón, de la actitud, del comportamiento de un individuo. Quiero que sepas que toma todo el poder de Dios para que alguien sea cambiado y transformado. Toma todo el poder de Dios para que una persona cambie su corazón y comience a vivir para Él. Hoy yo quiero hablarte de una iniciativa sumamente poderosa que estamos haciendo en nuestra iglesia, de la que quiero que seas parte y quiero incluirte en el día de hoy. Y quiero llevarte unos versos bíblicos. Y le pido a Dios que mientras te predico la palabra y comparto contigo este tiempo, tu corazón comience a arder por él como nunca antes. Y que comiences a experimentar una transformación en tu vida sobrenatural. Bendiciones, mis hermanos. Te habla el pastor Otoniel Font. Qué bueno poder compartir contigo en el día de hoy. Qué bueno. De verdad le damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad de poder llegar hasta donde ti. No sé si me estás escuchando por una emisora de radio, si me estás viendo a través de un canal de televisión. No importa el medio que estés utilizando en este momento, quiero que sepas que creo que es una conexión divina, que es un momento muy especial y que podemos mantenernos en contacto. Si me estás escuchando a través de una emisora de radio, te invito a que vayas a nuestras páginas en el internet, otonielfont.com, o que nos busques a través de las redes sociales, todas ellas, Twitter, TikTok, Facebook, Instagram, me gusta mucho. Pasa por allí, dale follow, síguenos, dale like, se parte de nuestra comunidad en todas estas redes sociales para que podamos mantenernos en contacto contigo. Si me estás viendo a través de la televisión en este instante, el número que aparece en tu pantalla es un número eh, bien importante. Ahí tenemos personas disponibles para atender tu llamada telefónica en este momento y le vamos a creer a Dios por un milagro sobre tu vida. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 36, el verso 26. Ezequiel capítulo 36, el verso 26. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Una expresión maravillosa del profeta Ezequiel al pueblo de Dios, en un momento muy crucial en sus vidas. Dios les dice, te voy a dar un nuevo corazón. Te voy a dar un nuevo corazón. Te voy a dar el regalo de la transformación. Te voy a dar el regalo de cambiar. Te voy a dar el regalo de ser una nueva criatura. Te voy a dar el regalo de que puedas ver la vida como yo la veo. Oiga bien, en el día de hoy, un corazón transformado. ¿Sabes lo que hace? Hace que toda circunstancia y que todo problema parezca como absolutamente nada. Un corazón transformado tiene la paciencia suficiente para permanecer en fe hasta que Dios haga el milagro de sanidad, hasta que Dios haga el milagro económico. Un corazón transformado, un corazón cambiado, un corazón de carne sensible a las cosas de Dios, hace que una persona pueda pasar aún por las peores dificultades y mantenerse convencido, lleno de esperanza de que Dios hará un milagro, de que Dios hará una grande obra. Un corazón transformado cuando recibe las ofensas y cuando recibe aquel el rechazo o quizás el odio de algunas personas, no se corrompe, no 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 toma venganza, sino que permanece fiel a Dios tratando a los demás como Dios quiere que lo hagamos. Esa persona tiene que tener una mejor calidad de vida. Esa persona transformada en el corazón no tan solo tiene la esperanza del futuro, la esperanza de encontrarse un día cara a cara con el Señor, sino que definitivamente en esta vida tiene una vida plena de satisfacción y de bendición. Oiga bien, de alguna manera u otra todos tratamos de alcanzar eso que yo te he descrito en pocas palabras. Tratamos de hacerlo y a veces pensamos que la manera de hacerlo es pidiendo un milagro, por ejemplo, económico. Pidiendo un milagro financiero, pidiendo un milagro de salud, mucha gente me dice pastor si, si Dios me sana, si Dios me diera la casa, si Dios me diera eh, verdad, este milagro financiero, mi vida estaría en paz, estaría tranquilo, podría disfrutar de todas estas cosas, podría hacer esto otro, bueno tienen cierta verdad, lo que pasa es que se disfrute es temporero, aún el de una sanidad, una persona se sana hoy pero eso no quiere decir que no va a enfrentar problemas en el mañana. Pero una persona que aún tiene una enfermedad física, si su corazón es cambiado y transformado, su espíritu se vuelve alegre, su espíritu se mantiene en fe, se mantiene con la paciencia necesaria hasta que se manifieste el milagro en su vida. Es bien interesante la dinámica y espero que, que me estés entendiendo y que me pueda explicar correctamente, porque es mi deseo hablarte a tu corazón y que se avive tu corazón de manera que puedas realmente entender lo que Dios quiere hacer contigo. Y mientras te explico estos versos y lo que el profeta Ezequiel estaba diciéndole al pueblo de Israel en este momento tan crucial, dentro de un momento te voy a hablar de tres cosas que Dios dice que va a hacer al pueblo de Israel, tres cosas que Dios les dice que va a hacer en sus vidas y que son bien importantes, bien importantes. Por favor, recuerda al pueblo de Israel, Dios le dio grandes milagros, Dios le dio grandes cosas, le dio grandes promesas, le dio la tierra prometida, le dio agua en el desierto, le dio maná y con todo y eso el corazón estaba dañado y corrompido, iban detrás de otros dioses. Así que los milagros externos Dios los hizo y los hace, pero el milagro de la transformación del corazón es la que hace que permanezcamos permanentemente, valga la redundancia, en ese estado de plenitud donde podamos disfrutar de una perfecta relación con Dios y al mismo tiempo tener la esperanza y la expectativa para creer por los otros milagros. Mientras te explico tres cosas que creo que debes orar a Dios, tres cosas que debes pedirle a Dios que le haga. Y que están en Ezequiel capítulo 36. Quiero invitarte a que vayas a unas páginas en el internet que hemos creado específicamente para ayudarte dentro de este caminar de transformación con el Señor. En la página unnuevocorazon.com. Hay dos lugares donde puedes inscribirte. Es completamente gratis. El primero es para todo aquel que no conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, aquel que todavía no le ha dado su vida al Señor aquel que quiere aceptar a Jesús como su Señor y Salvador y que quiere tomar unos días para aprender, para meditar, para comprender la palabra, para internalizar lo que representa esa decisión. Oiga bien, ve allí un nuevo inscríbete, envíame tu correo electrónico, completamente gratis. Vas a quedar automáticamente ya entrado en una plataforma donde podrás acceder a unos videos. El primer video tiene la oración de fe. Allí podrás hacer la oración de fe conmigo. Vamos a creerle a Dios que hoy comienza tu vida. Y segundo, vas a tener la oportunidad de ver varios videos que te van a dar el fundamento bíblico para la decisión que acabas de tomar. Para pedirle a Dios esa transformación real que tanto tú deseas y que necesitas. Y que hoy, eh, hoy con lo que te estoy explicando, tu corazón está ardiendo por eso. Número dos, allí también hay un espacio para aquellos que ya le sirven al Señor como su Salvador, aquellos que ya le han dado su vida al Señor, pero que tiene familiares y seres queridos que no conocen a Cristo, tiene familiares y seres queridos que todavía no han entrado en la misma relación y tú dices, pastor, yo quisiera que me ayude a orar por ellos y con ellos y que oremos y que le creamos a Dios por un milagro sobre la vida, el milagro de la salvación. Oye, muy bien, allí tienes un lugar donde puedes entrar. Disfrutar de unos videos también de enseñanzas para ti, pero sobre todo me puedes enviar automáticamente el nombre de tus familiares, de tus seres queridos, y vamos a orar e interceder. Ya hay cientos de personas que nos han enviado sus nombres, literalmente tenemos miles de nombres de personas por las cuales estamos orando e intercediendo durante esta temporada, durante todo este tiempo, y también hay muchos que ya han decidido entregarle su vida al Señor aprender con nosotros la palabra, fundamentarse en el Señor y experimentar ese cambio y esa transformación en sus vidas de manera especial. Así que por favor, hazlo ahora, un nuevo corazón.com. Haz la oración de fe, ya sabes lo que estás haciendo, las dos cositas que puedes hacer allí, por favor, no pierdas esa oportunidad. Ahora volvamos a Ezequiel, capítulo 36. Y no puedo leer todos los versos, es una parte muy bonita de la biblia cuando vemos el corazón de dios aunque hay un lenguaje fuerte verdad era un lenguaje profético fuerte porque también se habla pues de juicio y era un mensaje donde había el deseo de dios de corregir al pueblo verdad y no se puede corregir a alguien así simplemente ¿verdad? tan simplecito se hacen se usan palabras fuertes pero los que entendemos el contexto y los que vemos lo que dios quiere hacer y, y la historia, la trayectoria del pueblo de Israel es una muy parecida a la de muchos de nosotros. En esta ocasión, Dios quiere hablar al pueblo, y, y este, este capítulo se llama La restauración futura de Israel. Es parte de esa profecía de que Dios restauraría a Israel. Pero en esta ocasión, dentro de la de lo que es la restauración de Israel, el enfoque de Dios es la transformación interna del corazón del pueblo. ¿A qué me refiero con eso? A través de la historia, el pueblo de Israel tomó única y exclusivamente como eh, su proceso de transformación, podría decir, o de estar con Dios, basado en la posesión de una tierra terrenal, valga la redundancia, o de un pedazo de tierra, ¿verdad? Por lo general, el pueblo de Israel fue exiliado. Estuvo bajo otros reinados, estuvo bajo otros gobiernos, bajo otras civilizaciones. Ellos aspiraban únicamente a la transformación donde Dios los sacaría de aquellas lugares de esclavitud y los llevaría a la tierra prometida. Pero para ellos era una transformación más que nada, un proceso físico. En múltiples ocasiones el pueblo de Dios perdió sus tierras y las recuperabas perdió sus tierras y las recuperaba. Se iba, por ejemplo, para... Eh, era esclavo de los egipcios, era esclavo de, de los babilónicos, era esclavo de los romanos. Y la esperanza de ellos era la transformación de su nación y regresar a un lugar en específico en la tierra. Definitivamente esa era parte de la promesa de Dios. Pero Dios quería darle algo más. Dios sabía que seguir dándole la tierra. Devolverle la tierra no resolvía el problema, no solucionaba el problema. Y la promesa que Dios quiere hacer es algo más grande. Dios le está diciendo al pueblo: Sabes que el problema de ustedes no es un problema terrenal, no es un problema de tierra, no es un problema natural, es un problema espiritual. Es una rebeldía que tienen en el corazón que hacen que todo lo que yo les dé lo pierdan. Es lo que te decía al principio del programa. Verdad, Dios hace milagro, sana a personas, liberta, transforma, te puede dar finanzas, te puede dar un milagro económico. Pero ¿de qué le sirve a Dios darte un milagro económico si tu corazón todavía está atado por las deudas, si tu corazón todavía eres un dependiente, si tu corazón no está lleno de fe? Ponte a pensar, sería resolver, sería como ponerle un parcho a una situación. Y en esta ocasión Dios le dice a través del profeta, sabes que lo que quiero hacer con ustedes es diferente. Lo que quiero hacer con ustedes en este momento es algo especial. Todavía la promesa de la tierra está, pero voy a hacer algo más poderoso. Voy a hacer tres cosas. Y cuando usted lee ese capítulo y los versos antes del 26 y los versos siguiente, usted se va a dar cuenta que Dios le promete al pueblo hacer tres cosas por ellos. Tres cosas. Número uno, Dios le promete limpiarlos. Dios le promete limpiarlos. Como hoy Dios te ha prometido limpiar tu vida. Muchos de ustedes están sumergidos en lo que es la, la culpabilidad, la condenación de las cosas pasadas, de lo que hiciste. Muchos de ustedes están sumergidos en sus mentes y no puedes olvidar. Y peor aún no se trata de olvidar. Se trata de que cuando recuerdas todavía están esas emociones ahí palpables que no te dejan... Eh, crecer, desarrollarte, seguir hacia el futuro y te desesperas, te pones ansioso o ansiosa dentro de, de, de la situación que estás viviendo y tratas de olvidar haciendo 500 cosas, tratas de olvidar e involucrándote, entreteniéndote, llenando tu mente con esto, con aquello, con lo otro, llenando tus pensamientos aquí y allá, pero la realidad es que vuelves otra vez en el círculo vicioso a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo. Cuántos de ustedes quizás han roto, eh, verdad, este, fotos, has borrado cosas pensando que de esa manera se van. Cuántos de ustedes no pasan por ciertos lugares de tu ciudad por los recuerdos que te traen. Dios dice: yo te voy a limpiar. Yo voy a hacer que aunque tengas memoria de esas cosas no te afecten emocionalmente, no te afecten espiritualmente. Dos, Dios le dice al pueblo, es poderoso, es bonito, le dice el verso que te acabo de leer, el verso 26, te voy a dar un corazón nuevo, te voy a transformar, te voy a dar un nuevo espíritu, voy a hacer un pod una obra de transformación. La gente ni te va a reconocer. Toma todo el poder de Dios transformar tu vida. Muchos de ustedes han estado tratando de cambiar, de mejorar. Tienes el buen deseo, pero has estado tratando de hacer de afuera hacia adentro. Esto es obra del poder del Espíritu Santo. Esto es obra del poder de Dios. Esto es obra de Él. Es cuando Él comienza a obrar en tu vida. Es cuando Él comienza a meterse adentro de ti. Es cuando comienza a cambiar tu corazón, que eventualmente tu vida es totalmente transformado. Eres una persona totalmente nueva. Ni tú mismo te conoces. Conoces. Cuando llegan situaciones, dificultades, reaccionas de una manera diferente a como lo hacías antes, tus pensamientos son cambiados, renovados, eres una persona totalmente distinta. Toma todo el poder de Dios para cambiar ese corazón, para hacer ese corazón que sea sensible. Lo segundo que tenemos que pedir a Dios es eso: transforma mi corazón. Lo tercero que Dios le promete dentro de esta transformación, por supuesto, una vez más, Todavía la, la, la promesa de la tierra, eh, naturalmente hablando, estaba. Todavía la herencia natural del pueblo estaba. Pero Dios dice, hay algo más grande que voy a hacer contigo. Te voy a limpiar, te voy a transformar y te voy a poseer. Cuando Dios dice voy a poseer, es que te voy a hacer mi posesión. En tu corazón, en tu interior, dentro de ti, yo voy a habitar. Yo, yo voy a estar ahí contigo. Yo voy a estar ahí contigo, yo voy, a, yo voy a ser parte tuya, yo voy a estar ahí en tu interior, yo, yo voy a ser el dueño de tu vida, te voy a poseer, voy a poseer tu corazón. ¿No te gustaría eso en el día de hoy? ¿No te gustaría en esta hora que Dios sea el dueño de toda tu vida? ¿No te gustaría en este tiempo que Él sea el dueño de todo tu corazón? No te gustaría en este momento que Él sea esa persona que transforme tu ser y posea cada rincón de ti. Qué maravilloso. Yo te exhorto que busques Ezequiel capítulo 36 y veas los versos antes del 26 y los versos después siguientes. Creo que te van a impactar. Es por eso que queremos orar. Nuestra iglesia está en una campaña de oración y de intercesión por tus familiares, por tus seres queridos. Nuestra iglesia está en una campaña de intercesión y de oración por aquellos que le quieren entregar su vida al Señor, por aquellos que le quieren dar su corazón a Cristo. Yo me preparo para orar en los próximos dos, tres minutos, pero yo quiero invitarte a que tú tomes la mejor decisión de toda tu vida, a que le permitas al poder transformador de Dios obrar en ti de manera sobrenatural, de manera especial, y que Dios cambie tu vida para siempre. Me gustaría que fueras a la página unnuevocorazon.com unnuevocorazón.com. Ve allí en este momento, ve en ese lugar. Hay dos espacios importantes. Uno para aquellos que conocen a Jesús. Otro para aquellos que todavía no le han dado su vida al Señor o un día se la dieron y hoy están apartados, apartadas, separados o separadas de Dios. Oye bien, ¿qué tienes que hacer? Si tú eres de los que no conoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador o eres de aquellos que un día le entregaste tu vida al Señor, pero hoy estás apartado, apartada, separado, separada de Dios. Ve a ese lugar donde lo vas a identificar rápidamente y te vas a inscribir y vas a recibir la, el acceso a una plataforma donde hay unos videos. Y esos videos comienzan con una oración de fe. La oración para entregarle tu vida al Señor. De ahí los siguientes videos es para poder fundamentar tu nueva vida. A veces creo que el problema de muchas personas es que pasan al altar, oran emocionalmente, pero no fundamentan su fe. Yo quiero darte algunas herramientas bíblicas, teológicas, profundas, para que puedas darle tu vida al Señor, para que puedas darle tu corazón al Señor y comience ese proceso real de transformación y que sea uno permanente. Ahí estamos dispuestos a ayudarte, a servirte. Parte de nuestro ministerio se va a comunicar contigo cuando tú completes las clases. Te vamos a invitar después a otras cosas. Es algo completamente gratis. Ve allí. Comienza de nuevo. Ten un nuevo comienzo. Una vez más, la página es unnuevocorazon.com. Si ya tú le sirves a Dios, si ya tú le has entregado tu vida al Señor, pero tienes familiares que todavía no le conocen, tienes familiares que todavía no les has entregado su vida al Señor. Y quieres que oremos por ellos, hay un lugar ahí en esas páginas donde tú puedes escribirnos. Vamos a orar por ti, vamos a orar por ellos. Tú también tendrás acceso a unos videos muy bonitos que te van a ayudar a entender lo que Dios está, lo que Dios puede hacer en tu vida y en la vida de tus familiares para que puedas tener esta grande victoria. Por favor, ve allí ahora, visita nuestras páginas, un nuevo No pierdas la oportunidad. Un corazón transformado es algo sumamente poderoso. Padre, gracias por todos aquellos que hoy se han conectado, por todos aquellos que están aquí pendientes, aquellos que han recibido esta eh, programación en el día de hoy. Te pido por el poder de tu palabra que hoy haya un cambio, que haya una transformación, una renovación en sus vidas, que su vida jamás sean las mismas. Que por el poder de tu palabra tus hijos puedan experimentar el poder transformador. De tu Espíritu Santo. Dios eterno y Dios bueno, que cada uno de ellos pueda testificar de la grandeza de tu poder y que en el nombre de Jesús aquellos que han tomado esa decisión puedan dar testimonio de que son nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén y amén. Te bendigo, te amo en el amor del Señor, le pido a Dios que su favor y su gracia esté sobre tu vida y te veo allí en un nuevo corazón.com. Gracias por haber acompañado al Pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del Pastor Otoniel Font.